Hola, hola, buenas noches. ¿Quiénes Buenas están noches. conectados ya? Carlos, Samuel y José. Solo hombres se han conectado. ¿Qué pasó por aquí con las mujeres? ¿Qué se han hecho? Ya vamos a ver quiénes más se conectan, ¿verdad? Bueno, llegamos a la última clase, ¿verdad? Se nos terminaron ya las clases de este curso de Excel intermedio. Ya pues 16 clases llevamos con esta, ¿verdad? Y pues finalizamos ya este curso, ¿verdad? Espero que haya sido importante para ustedes, ¿verdad? Que hayan aprendido todo lo que hemos estado trabajando a lo largo de estas 16 secciones. Pues creo que todo, ¿verdad? Ya tienen su diploma, ¿verdad? Todo ya terminaron la plataforma, pues por lo tanto, todos ya tienen su diploma, ¿verdad? Antes de finalizar el curso, la plataforma se la cierran a los participantes, no sé cuántos días después, pues en cursos anteriores, porque no habían términos. Las notas, ¿verdad? Que no había sucedido como en esta ocasión que tuvieron que terminarlo antes, pues se lo dejaban hasta el viernes o el sábado el acceso a la plataforma. Pero en este caso con ustedes, creería que ya pues mañana o el sábado o el fin de semana ya no tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? Ya no van a poder ustedes estar entrando y estar viendo acá los contenidos y los videos de la clase. Pero el video de la clase, recuerden que queda, ¿verdad? En YouTube. Ustedes tienen por ahí el link, ¿verdad? En el grupo lo compartimos varias veces. Y si no me equivoco, pues en algunas ocasiones se ha mencionado de que es un requisito que les pide el INSAFOR que los videos estén subidos alrededor de 3 meses, ¿verdad? Si no son 3 meses, pues a lo mejor quizás son 2, pero entonces usted va a poder ahí practicar, ¿verdad? Unos días más ahí, ¿verdad? Principalmente los que pues no han estado practicando en las clases porque no tienen a la mano su equipo o la computadora donde están no tiene Office, ¿verdad? Pues entonces ahí pueden seguir practicando en los próximos días, ¿verdad? Ahí ya con la clase, pues una gran ayuda, ¿verdad? Ir viendo ahí el desarrollo de los ejercicios y ustedes los pueden ir también elaborando, ¿verdad? Usted guarde ahí todas las plantillas que descargó, ¿verdad? Porque como le digo, ya no va a tener acceso a la plataforma para decir el lunes voy a entrar a la plataforma y voy a descargar tal libro para hacer este ejercicio o algo, ya no, ¿verdad? Ya no va a poder entrar, entonces guárdelos ahí, pues si usted considera que le van a servir, ¿verdad? Para estar usted ahí practicando. Recuerde que todo lo que uno recibe en estos cursos, pues si uno no lo pone en práctica, ¿verdad? Ya a los días, pues ya se le han olvidado cómo se llamaban las funciones. De veras, ¿me escucha bien suave? Dice Marilu. Quiero ver. ¿Los demás cómo me escuchan? ¿Suave, a lo lejos, como que estoy por allá por San Miguel o me escuchan bien? Se escucha bien Carlos, y se escucha fuerte y bien. claro. Se escucha fuerte y claro, dijo alguien por ahí. Marilu, los demás me escuchan bien. No sé si es el dispositivo en el que esté conectada. Si le puede dar por ahí un poquito de volumen, ¿verdad? Sí, a lo mejor quizás no tengo la voz tan fuerte como en los próximos días, ya que días anteriores, perdón. Ya que toda la semana pues he estado ahí, ¿verdad? Con una como alergia desde la semana pasada, 2 veces me pegó esa gripe que anda dando. Y si hablo bastante fuerte, como por lo general es mi voz, pues se me irrita y me da tos, ¿verdad? Entonces he tratado todos estos días de no hablar muy fuerte, pero los demás dicen que sí escuchan bien, ¿verdad? O sea, en lo que debe de ser en la clase. Lo que sucede es que a veces sí. Sí, Marilo, lo que sucede es que a veces sí mi voz es fuerte, ¿verdad? Entonces comenzamos, ¿verdad? Bueno, el día de ayer, fíjense que solo Samuel nos compartió
el gráfico ahí en el grupo. Todos los demás, nada, ¿verdad? Por ahí estoy viendo a Carlos, así todo queriéndose reír. De José, nadie más, ¿verdad? Algunos explicaron por ahí en el mensaje, ¿verdad? Que no podían por los dispositivos donde estaban conectados, pero los demás, nada, ¿verdad? No vi ni una tabla dinámica, no vi ni un gráfico. Así es que pues espero, ¿verdad? Que ustedes los practiquen para que puedan en el momento que ustedes los necesitan, pues ya la tengan así todos esos conocimientos bien a la mano, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces. Les pregunté ayer si querían que viéramos alguna de las funciones que hemos trabajado, algún ejercicio que no entendieron muy bien o que les quedó pendiente de practicar, pero no me contestaron nada ni escribieron ahí en el grupo nada. Entonces, pues vamos a estar la clase en los gráficos dinámicos, ¿verdad? Comenzamos entonces. Vamos a ver, personalizar. Aquí tenemos la información. El objetivo de la clase es lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramienta de análisis de datos. Los tipos de gráficos más comunes son los de columna, barra, línea y circular, ¿verdad? Podríamos decir que esos cuatro son los tipos de gráficos que más se utilizan y que vemos más a menudo, pues a la hora que se crean los gráficos, ya sean estadísticos o ya sean gráficos dinámicos. Porque el objetivo de representar datos en gráficos, ¿verdad? Es que se puedan analizar los datos de forma rápida y fácil, ¿verdad? De una forma dinámica también. Los tipos de gráficos, dice, más comunes, perdón. Vamos con los gráficos de columna. Miren, dependiendo los datos que uno va a mostrar, así debe ser el gráfico que usted va a crear. Por ejemplo, dice que el gráfico de columna y de barra funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos uno contra otro. Los gráficos de línea y de área son excelentes para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Los gráficos circulares muestran diferentes categorías como partes de un todo, ¿verdad? Ese es como para mostrar y ver el 100%, la parte más grande, la parte más pequeña de un todo, ¿verdad? Dice que para modificar un gráfico dinámico, al igual que con las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel de campo de gráfico dinámico en los que se pueden agregar campos. La apariencia del gráfico cambiará dependiendo del área en la que se coloquen los campos. Arrastra campos dentro o fuera de las áreas del panel de tareas para cambiar los datos mostrados en el gráfico dinámico. Esto es igual, ¿verdad?, que en la tabla que activamos o desactivamos campos. Cualquier cambio que se realice al gráfico dinámico también se aplicará automáticamente a la tabla dinámica. Los valores en cada uno siempre coincidirán, siempre van a coincidir. Si tenemos dos campos en la tabla dinámica, van a haber dos campos en el gráfico. Si tenemos cuatro en la tabla, cuatro van a haber en el gráfico porque ellos están conectados, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen, ¿verdad? Siempre de las partes del gráfico, los campos del gráfico dinámico. Dice, el gráfico aparece en la hoja de trabajo con la tabla dinámica y se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla o de igual manera puedes filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Yo ya tengo por acá las dos hojas en las que estamos trabajando los gráficos. Mire, el día de ayer solo, bueno, aquí tenemos en la tabla dinámica 1, la tabla dinámica 2. Quiero ver cuáles son las que tienen datos más variados. Voy a quizás a abrir la tabla dinámica que la base de datos que les compartía, donde tenemos, porque aquí tenemos mucha más información, ¿verdad? La tabla dinámica
Muy bien, Elsa, va en el tráfico y estamos próximos al viernes negro, ¿verdad? Que es mañana, así es que me imagino que debe de haber mucho más tráfico, ¿verdad? Y qué bueno que mañana no tenemos clase porque va a ser mucho peor, ya que los almacenes pues publican ahí cierta información, pues entonces el tráfico va a ser de por sí los viernes. Es un poquito más complicado el tráfico, pero mañana, que es un viernes esperados por muchos para ir de compras, pues entonces va a estar peor el tráfico, ¿verdad? Lo importante es llegar a casa con bien y es parte de, ¿verdad? Vamos a ver la tabla dinámica 2, tabla dinámica 3. Con estas dos en las que mostramos país y disciplinas y puntaje, voy a comenzar a hacer el gráfico dinámico. El día de ayer hicimos el gráfico de columna, vamos a ver cómo nos quedaría este gráfico, a ver qué otro tipo podemos usar. El de barras, mire, por lo menos este diseño con los países y con las categorías, pues para mí tendría demasiadas, ¿verdad? En este tipo de gráfico, vamos a ver vamos a ver el circular. Ah, bueno, vamos a hacer mejor el circular. 3D, mire, Argentina. Este gráfico solo nos va a mostrar una disciplina, mire. Este es de los gráficos que, a pesar de que tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 disciplinas, el gráfico únicamente nos va a mostrar una, ¿verdad? Y así son en los gráficos estadísticos el gráfico circular. Si usted lo puede hacer con diferentes elementos que tenga o trimestres, ¿verdad? Usted hace un gráfico de trimestre, el gráfico circular únicamente muestra un elemento, ¿verdad? En este caso, si cambio, vamos a ver, de columna a fila, ¿verdad? Que es lo que hacemos en este botoncito. Intercambia los datos del eje, los datos que se han colocado en el eje X se moverán al eje Y y viceversa, ¿verdad? En este caso me va a mostrar un país y todas las disciplinas, ¿verdad? Miren, cambiamos todos los países, una disciplina. ¿Qué disciplina queremos que él nos muestre? Pues eso lo vamos a tener que filtrar. Vamos a ver, eso lo vamos a tener que filtrar acá, ¿verdad? Acá están todas las disciplinas y él, pues, automáticamente, quizás por ser la primera que aparece acá, él me está mostrando la disciplina. Y aunque aquí estén todas seleccionadas, ¿verdad? Este gráfico ya en su diseño original es así, que solo le muestra en este caso un elemento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si queremos que nosotros cambiar ese elemento, es decir, que nos muestre la disciplina de disco, entonces nosotros venimos a activar la disciplina de disco. Pues en este caso no necesitaría mayor título, ¿verdad? Sino que quizás como que le pongamos ahí disciplina, pero igual cuando la cambiemos, ¿verdad? Habría que ver si no la va a eliminar disciplina. Mire, o categoría, ¿verdad? Y acá tenemos todos los países. Veamos las opciones del gráfico circular, los diseños rápidos. Mire, el día de ayer veíamos los diseños rápidos de columna y veíamos que eso tenía como, bueno, no sé si eran 9 o 12, 12 si no me equivoco, son los que tiene ese tipo de gráfico. El circular de todo tiene menos, mire. Este muestra, ¿verdad? En este caso, el puntaje de cada país convertido en porcentaje. Vamos a ver. El puntaje de cada país convertido en porcentaje. Este nos lo muestra también, pero este cambia, ¿verdad? La leyenda, que es en este caso donde están mostrándose los países, él la coloca en la parte superior.
Nos muestra la leyenda en la parte inferior, pero este gráfico no tiene, ¿verdad? Para que nos muestre ni puntajes ni porcentajes. Este muestra solo los porcentajes adentro de cada una de las porciones del gráfico. La leyenda la muestra adentro de cada una de las porciones, pero no nos muestra, ¿verdad? El porcentaje. Y que digamos es el que quizás voy a elegir porque no quiero porcentajes, sino que puntajes no convertidos a porcentajes. Mire, nos muestra la leyenda, ¿verdad? A excepción de que acá en este azul oscuro veo que casi no se identifica. Vamos a ver si lo hacemos un poquito más grande o si lo colocamos en negrito o le cambiamos el color de letra. Ahí está, mire. En color blanco sí se ve, ¿verdad? Porque al menos en este azul no se distinguía qué país estaba ahí. Y aquí tenemos los puntajes de cada uno de estos países. Vamos a ver la forma, el estilo de forma. Me gusta darles este fondo negro porque siento que ayuda a resaltar cada una de esas porciones, ¿verdad? Que tiene en este caso este gráfico. Ah, bueno, pero con este fondo negro perdí aquí el puntaje, vamos a ver. Ay, no, no es que lo perdí, es que en este diseño no hay título, mire, en este diseño no hay título, ahí está, ahí puede ver usted que lo ha desactivado, ¿verdad? Esto está de más ponérselo, activarle la leyenda porque ya están adentro de cada una de las porciones. Lo que voy a activar en este estilo, ¿verdad? A pesar de que es un estilo rápido. Que no incluye un elemento, no significa que no lo vamos a, no significa que no lo vamos a colocar, ¿verdad? Vamos a ver, igual lo voy a convertir acá a blanco para que cuando le coloque el fondo. Vamos a ver, disciplina, me falta la S, ¿verdad? Vamos a ver, tabla dinámica 4, la 6, uy, ¿cuál tabla tenía? Me perdí en cuál era mi gráfico, si no me equivoco, aquí está. Vamos a ver la forma, ¿verdad? Que quiero darle ese color negro. Aquí me falta la S, ahora sí. Ahora sí ya tiene los elementos, ¿verdad? Y aquí siempre, ¿verdad? Los diseños, los cuales pues son similares al que ya tenemos, los colores que le queremos dar a cada una de las porciones, ¿verdad? En lo personal, este gráfico me gusta como separarlo un poco. Miren, este gráfico se puede, las porciones quiero agarrar, se puede separar, ¿verdad? A medida que se va haciendo. Vamos a ver. Ahí está. Ahí se separaron ya las porciones, ¿verdad? Este Brasil lo veo bastante pequeño, no sé si me había cambiado. Miren, igual, ¿verdad? Si usted quiere sacar este rótulo, mire, estas que son las leyendas, ¿verdad? Usted las puede sacar a pesar de que el estilo del gráfico pues lo tenga ya así, ¿verdad? Que va dentro de cada una de las porciones, pero nosotros al hacerle un clic podemos ver que se pueden arrastrar cada una de estas leyendas y él le agrega esa línea que se puede ver acá. A los que he alejado un poquito más, miren, ahí está esa línea. En este Chile no la he puesto, vamos a ver si el, ahí está, miren. Igual Ecuador, vamos a ver si lo sacamos un poquito, ahí también tiene la línea, Perú. Y así lo podemos personalizar. Vamos a ver estas formas, los efectos de la forma, ¿verdad? Pues ya están así como, miren. No, ¿verdad? No le podemos dar esa forma porque. Vamos a ver, no nos va a dejar ver
todo el gráfico. ¿Qué pasó? Que ya no me giró. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver en este. Ay, los colores no nos favorecen ese color que le da. Vamos a ver. Porque ya está todo. Vamos a ver ahí. Ah, bueno, por el color negro no vamos a ver el efecto de sombra, ¿verdad? La disciplina del disco. Mire, ahí tenemos los porcentajes y la tabla nos ha quedado para acá. Vamos a ver, voy a cerrar lo del gráfico. Mire, etiqueta. Vamos a ver acá la suma general. Aquí tenemos, podemos nosotros también estar. Bueno, aquí cambiamos los países. Ah, sí, es que lo cambié, ¿verdad? Países. Entonces quiero cambiar aquí de nuevo, cambiar a columnas. Ahora no funciona el cambiar a columnas, ¿verdad? Únicamente nos va a mostrar acá. Vamos a ver, cambiamos también la disciplina a bicicleta. Aceptar. Pero si usted se fija, ¿verdad? Se perdió el diseño del gráfico. Y ya me gustaba bastante cómo me había quedado ahí. Pues no voy a cambiar de disciplina porque me cambia, ¿verdad? Lo que quiero activar ahora es la segmentación. Mire, aquí está también la segmentación para trabajar con tablas dinámicas que tengan fecha, ¿verdad? De tiempo, dice. Inserta un control de escala de tiempo para filtrar fechas de manera interactiva. Las escalas de tiempo agilizan y facilitan la selección de periodos de fechas para filtrar las funciones de cubo, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Nos faltó hacer una tabla dinámica con fechas, ¿verdad? Para poder aplicar esa segmentación. Ahora lo que quiero con la tabla dinámica es agregar la segmentación. Vamos a ver país, la disciplina y el puntaje. Competidores, ¿no? Porque son muchos. Vamos a ver si nos quedan bien por acá. Quiero ver si este no está muy, si este sí está larguito. Vamos a ver la segmentación. Este lo podemos cambiar a columnas. Mire, si usted quiere que le queden en dos columnas para utilizar ahí el espacio, ¿verdad? Para que tengamos todo visible. Mire, usted entonces selecciona la segmentación y se recuerda que vimos que tiene acá sus propios iconos, ¿verdad? Entonces aquí está. Mire, para que le quede en dos columnas o para que le quede en una columna. También estos los puedo pasar a dos columnas, mire. Y de esa manera ya venimos a reducir. Vamos a ver el puntaje. Igual que nos quede a dos columnas para poder hacerlos un poco más pequeños. Y ahora creo que sí, este me queda ya por aquí. Vamos a ver los colores de este.
y ahora comenzamos a filtrar. ¿Bien? O vamos a ver, desde acá vamos a estar activando lo que son las disciplinas. ¿Bien? La disciplina de barra, ¿verdad? Ahí están los puntajes de la disciplina. Lo único que este gráfico nos cambia, ¿verdad? Nos quita todo lo que son, vamos a activarlo desde acá, las etiquetas de datos, para que ya queden fijas, ¿verdad? Argentina. Vamos a ver, ahí ya quedó un poquito más grande para que se puedan ver, ¿verdad? Ahí están los puntajes ya de la disciplina de barra, ¿verdad? La disciplina de disco, mira. Ah, bueno, ahora vuelve al diseño, ¿verdad? En el que lo tenía, la garrocha. Igual nos quita las etiquetas de datos, la disciplina de piso. El patín. Siempre está quitando las. Aquí está el país. Ahora vamos a filtrar por país. Mire, aquí tenemos al país de Argentina, ¿verdad? Que tiene en esta disciplina tiene 15 puntos. El país de Colombia, que igual tiene 15 puntos, todos tienen 15, Brasil tiene 17, Uruguay tiene 15, la mayoría tiene 15, bueno, usted tiene 13, Chile, Ecuador, quitamos, ah, bueno, quitamos el filtro, se abre ahí, ¿verdad? Bueno, la tabla llega hasta atrás, ahora quedó un poco más extendida. ¿Eh? Tenemos los puntajes, quienes tienen 8 puntos. Dos países de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, quienes tienen 14 puntos. Los datos, ¿verdad?, que yo estoy filtrando a través de la segmentación se están cambiando tanto en el gráfico como en la tabla dinámica. Y aquí están los países. Mire, cambia la lista de los países quienes obtuvieron un punto, al menos en la disciplina de disco, que es la que tenemos seleccionada, ¿verdad? Solo 4 países. Mire, quienes obtuvieron 2 puntos. Ahí cambia también, ¿verdad? Lo único que nos desactiva las etiquetas. Vamos a ver, ajuste perfecto en el extremo interno. Vamos a ver si. Ahí nos lo deja fijo. Quienes obtuvieron 10 puntos, todos estos países, ¿verdad? Así en esta disciplina. Quitamos esto. Vamos a ver, hubiera sido, quiero probar con los participantes. Suprimir, ¿verdad? Quitamos ya. Y hoy sí le damos el espacio a la tabla, porque la tabla pues está mostrando todas las disciplinas. Y el gráfico únicamente nos muestra una, ¿verdad? Vamos a ver lo de patín. Patín. ¿Bien? El gráfico se nos ha quedado sin mostrar las etiquetas de datos cada vez que realizamos un cambio y la tabla se pone pequeña, ¿verdad? Pero aquí tenemos ya la tabla dinámica con su gráfico dinámico. Veamos. Este gráfico quedaría bonito al ponerle una imagen de fondo, ya sea representando algunas disciplinas, análisis del gráfico dinámico, mover, borrar todos, borrar los filtros. En el caso que lo tengamos activado, ¿verdad? Cambiar los datos de origen. Si usted con este mismo gráfico quiere venir, ¿verdad? Vamos a ver, aceptar. Pues no vamos a cambiar aquí el gráfico porque es relacionado a la tabla. Y la escala de tiempo, nombre del gráfico, es el gráfico dinámico. Vamos a ver, el nombre del gráfico es disciplina. Que representa las disciplinas, gráfico
Disciplina. Vamos a ver, es de la tabla dinámica 4 en el orden que las elaboré. Por aquí se eliminan los en blancos que me aparecen en las tablas dinámicas. Para celdas vacías, mostrar. ¿Qué va a mostrar? Para valores erróneos, mostrar. Vamos a ver. Ahí creo que se desactivan las celdas en blanco que aquí aparece que dice en blanco, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos ya nuestro gráfico dinámico de la categoría de circular. Pues aquí habría que personalizar los colores de acá. A lo mejor por color de país, ¿verdad? Pues Argentina quedaría de celeste. Bueno, hay varios, ¿verdad? Argentina, Ecuador. ¿Qué color sería cada una de las porciones o colocarle, ¿verdad? Personalizarlos con las banderas. Sería otra opción, ¿verdad? Por ejemplo, esta porción, bueno, hoy la leyenda está bien pequeña, no la identifico mucho. Vamos a ver la leyenda. Quiero que se pase la leyenda hacia abajo para poderla extender un poco. Inferior. Argentina. ¿Cuántos puntos tiene Argentina en disco? Así me voy a ir porque aquí estos colores, no sé por qué se cambiaron, no estaban así. Ah, bueno, voy a elegir el diseño que le coloca las porciones. Ahora sí. Ahora sí no nos equivocamos, ¿verdad? Por ejemplo, este es de Brasil. Vamos, competidor. Elija el campo que contenga información que desea mostrar. No, lo que quiero es cambiar, ¿verdad? Venir a buscar. Ay, no me abre el panel porque lo cerré. Vamos a ver. Formato, no, narices, aquí está. Ahora sí. Vamos a ver, no me lo abre. No es el panel que quiero. Vamos a ver si ahí lo tengo seleccionado y me permite ir a buscarle una imagen. Vamos a ver, quiero, ah, sí, ahí lo tengo seleccionado a él. Entonces vamos a buscar la bandera de Brasil y le ponemos ahí zoom. Vamos a ver si puede agregar esa imagen. Sí, miren. Miren. A ver, están bastante pequeños hoy esto, ¿verdad? Miren qué bonito se ve cada una de las porciones con la bandera del país. No, ahí están todas agarradas. Ahora sí. Vamos a ver. Sí. Imagen. Chile. Bandera. Vamos a ver. Bueno, voy a probar con esta imagen. Ahí está ya el país, mira, con su bandera. Quiero hacer más grandes estos y sacarlos, ¿verdad? Ahora que ya no los voy a cambiar para que ya no se me vayan a desaparecer. Ahora que los estoy sacando para que quede cada una de las porciones con su bandera, vamos con Argentina. Mire, antes de irle a insertar la imagen, me gusta probar si, sí, ¿verdad? Sí, mire, porque le voy a buscar la bandera y entonces no lo tengo bien seleccionado. A veces pensamos que lo hemos seleccionado, pero hoy sí.
Quiero ver esos gráficos personalizados ahí en el grupo. Vamos a ver quiénes tienen ya este gráfico. Miren, Argentina, Uruguay. Colombia. Ecuador. Similares, ¿verdad? Colombia y Ecuador, solo el escudo cambia. Perú. Miren, bueno, en lo personal me gusta mucho cómo queda así, ¿verdad? Con cada una de sus banderas. Vamos a ver. Lo hacemos un poquito más grande. Miren. ¿Qué les parece? Ah, nos falta la disciplina. ¿En qué disciplina están? El título del gráfico. Que se muestre encima del gráfico 100 metros. ¿Qué les parece ese gráfico? ¿Qué les parece? Y espero verlos de ustedes ahí, cómo lo personalizaron ese gráfico circular. Se ve muy bien, ya ahorita estoy trabajando con el mío y ya lo paso. Vaya, muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Vamos a ver. Cindy, miren, las mujeres se van quedando ahí un poquito atrás, ¿verdad? No quieren compartir su trabajo. Helen, Geraldine, Marilu fue la que dijo que iba en el tráfico, ¿verdad? La comprendemos. Geraldine, Helen, ¿o quién fue la que dijo que iba en el tráfico, perdón? Aquí mismo me está saliendo. No, Marilú es la que no escuchaba bien. Elsa es la que iba en el tráfico, ¿verdad? Elsa. Quizás por eso todavía no haya llegado y no pueda trabajar, pero las demás. Hola, dice Xiomara. Hola, Xiomara. ¿Qué tal? ¿Cómo está? También va camino a casa. Bueno, la verdad es que a las 7 de la noche no es un horario muy en el que los participantes ya estén en la casa, ¿verdad? Si uno sale a las 5 de trabajar, pues no se llega a la casa, ¿verdad? Miren, don Samuel ya nos lo mostró por ahí y tiene a la par lo que son la segmentación también y lo tiene justo así, ¿verdad? Así como el que he elaborado yo. Lo único que no me gusta, don Samuel, es que nos quedara a la par
Colombia y Ecuador, porque las banderas son iguales, eso es lo único que no me gusta, pero ahí pueden ustedes ver en el grupo, ¿verdad? Que él ya nos compartió su gráfico y se ve bonito, ¿verdad? Bien personalizado así con cada una de las porciones, o sea, si estamos utilizando datos los cuales, así como en este caso, pues representando países, ¿verdad? Es bien fácil poderlos representar con las banderas. Por el internet, Xiomara, está malito el internet ahí por la zona, ¿verdad? A veces es solo en la cuadra de uno, no es total, ¿verdad? Y Helen, ¿qué tal, Helen? ¿Cómo está? Elena, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Están trabajando? Compártanos si están trabajando o ahorita no, ¿verdad? Porque yo les comprendo pues que las personas, como les digo, vayan de camino. Inclusive si usted trabaja un poquito así como a las afueras de San Salvador, ¿verdad? La verdad es que ahora en nuestro país pues el trabajo está así, gente de Santa Ana, Sonsonate, viene a trabajar por las zonas de Santa Tecla y a veces hasta San Salvador y ya para retirarse hasta esas zonas, pues platico todos los días a diario, ¿verdad? Con personas que trabajan, que viven fuera de San Salvador y vienen a trabajar y que me cuentan que llegan 9 de la noche a sus casas, ¿verdad? Y como les decía, pues este no es un horario muy en el que los participantes ya se encuentran en la casa, ¿verdad? Es hora de que los que laboran pues se están desplazando, ¿verdad? Hacia sus hogares. Sobre todo si se trabaja un poquito lejito, ¿verdad? Los que tienen la oportunidad tal vez de laborar un poquito más cerca y o salen un poquito más temprano, pues. Ya le estoy buscando otro estilo, mire, para que resalte más por ahí todavía la forma, ¿verdad? Vamos a ver. Elena dice, estoy oyente, después lo practicaré. Muy bien, Elena. Veamos, buenas noches, dice Cindy, voy de camino también aún, ¿verdad? Estoy de oyente, después lo practicaré. Xiomara, ¿qué pasó? ¿Qué dice mensaje directo? Bueno, vamos a ver el video de la clase por si se nos queda algo, ¿verdad? Que aún no hemos practicado, pues aprovechamos en este momento ya que todavía tenemos por ahí unos minutos. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con los gráficos dinámicos. Como ya lo recordarás, en la clase anterior elaboramos algunos tipos de gráficos dinámicos en base a las tablas dinámicas que habíamos creado. A continuación, vamos a ver algunas de las opciones que nos muestran las pestañas Análisis de gráfico dinámico, Diseño y Formato. Recuerda que estas pestañas se mostrarán en la ventana de Excel siempre y cuando estés trabajando con el gráfico dinámico. Vamos a ver algunas opciones que contiene la pestaña Análisis de gráfico. Como su nombre lo indica, estas opciones hacen referencia a lo que es un mejor análisis del gráfico. Por ejemplo, el icono de segmentación de datos. ¿Qué son la segmentación de datos? No es más que otra manera de analizar los campos que contiene el gráfico dinámico, como por ejemplo, si activo el campo departamento y el campo sucursal, me va a activar dos pequeños rectángulos en los cuales mostrará las opciones de departamento y de sucursal.
Esta segmentación se utiliza en caso que en el gráfico dinámico no logres apreciar cada uno de los datos que contiene. Por ejemplo, las sucursales. Nos las muestra esta tabla de segmentación: Vespucio, Sur, Oeste, Norte, Las Condes, Araujo. En el caso de los departamentos, también me muestra cuáles están disponibles en dicha empresa. Para eliminar la segmentación que hayas activado, basta con que hagas clic derecho sobre su recuadro y clic en la opción Quitar campo, porque recuerda que la segmentación se hace por cada uno de los campos que has activado de la tabla dinámica. Continuamos con otra de las opciones de la pestaña Análisis de gráfico. Por ejemplo, mover el gráfico. Una vez que tenemos el gráfico elaborado, si deseas moverlo a una nueva hoja de cálculo o colocarlo como objeto en la hoja donde ya se encuentra la tabla dinámica. En este caso no voy a elaborar ninguna de estas opciones. Continuaremos trabajando con el gráfico de esta manera. Vamos a ver qué nos dispone la opción diseño. En esta tenemos para cambiar lo que es la apariencia del gráfico. Por ejemplo, tenemos los diseños rápidos, donde ya se muestran estilos de gráfico que contienen diferentes colores. Voy a seleccionar este tipo de gráfico, este estilo, el cual dispone de un fondo negro y cada una de las columnas del gráfico están con el color azul. Pero vamos a ver algo más importante, que son los diseños rápidos de gráfico. ¿Qué es lo que contienen estos diseños? Personalmente, puedes elegir qué campos quieres que se muestre en el gráfico según cada uno de los diseños. Por ejemplo, el lugar a donde se muestran cada uno de sus elementos. Cada tipo de gráfico dispone de diseños rápidos que son diferentes a los que tiene otro gráfico. Ahí puedes ver cómo únicamente con seleccionar un diseño va cambiando el orden de los elementos de este gráfico. Voy a elegir el diseño 6. Este icono que se muestra al lado izquierdo de tu gráfico te va a permitir activar los elementos que contiene un gráfico. En este caso son los ejes, los títulos, títulos del gráfico. En este caso no tiene título de gráfico, es esta parte donde dice total. Ahí tendríamos que colocarle un nombre a este gráfico, las líneas de cuadrícula, entre otros elementos. Veamos otra forma de personalizar el gráfico a través de la pestaña Formato. Tenemos los estilos de forma. En los estilos de forma podemos elegir uno de estos diseños, en donde podrás ver cómo cambia rápidamente el color del gráfico. Si ninguno de estos diseños te gustan, puedes personalizarlo en la opción Relleno de forma, donde encontrarás otros estilos e incluso puedes agregar una imagen de fondo. Estas son algunas de las opciones de que podemos personalizar de los gráficos. Estas son algunas de las formas de personalizar un gráfico. Muchas gracias por tu atención prestada. Con este tema hemos finalizado el curso de Excel Intermedio. Bueno, ahí teníamos el video de la clase, ¿verdad? Estaba viendo también ahí en el grupo que ya nos lo compartió su gráfico, Carlos, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Le ha puesto las banderas ahí, solo que, bueno, él lo ha personalizado con una imagen de fondo también. Solo que al colocarle una imagen ahí representativa a los juegos, ¿verdad? Algo así creo que es la imagen que veo por ahí que tiene el fondo, imagen de disciplinas, ¿verdad? De eventos deportivos, de olimpiadas, y de ahí se logran ver, ¿verdad? Ahí están las banderas también.
Yo en lo personal pues me gusta así y, o quizás puedo colocarle aquí, vamos a ver cómo se vería con un fondo blanco. Se ven bastante también las banderas, ¿verdad? Vamos a ver. Quizás por ahí, quizás, ¿verdad? También dejarlo. Vamos a ver aquí las formas. Sí, ahí quedaron ya los nombres con esta forma en un poquito de relieve, ¿verdad? Y tanto en el fondo negro como en el fondo blanco, si ustedes se fijan, pues las banderas se logran identificar bien, ¿verdad? Pues así nos quedaría este gráfico. Miren, me gusta, ¿verdad? No me canso de hacerle arreglos porque siempre se cambia este tamaño. Si ustedes se fijan, lo he aumentado no sé cuántas veces y vuelve a reducir. Tal vez ahora que ya no le cambie nada, ya no cambia el tamaño, porque siempre que lo vuelvo a seleccionar está en 9 y por lo menos en 11, pues que se distinga, ¿verdad? Si se tiene que hacer más grande, pues se hace, ¿verdad? Y ahí tenemos ya nuestro gráfico. Nos hace falta hacer un gráfico de líneas. Vámonos, tabla dinámica 6. Estas son con los datos. Esta tiene los puntajes, esta es con la media, ¿verdad? Vamos a ver, tabla dinámica 1. Bueno, vamos a hacerla con con los deportistas, a ver si no nos queda muy grande. Tal vez el gráfico de líneas, gráfico dinámico. Vamos a ver. Miren ese enredo. Es para no entender, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es entender. Y algo así nos queda con marcadores. Ya aparecen unas pelotas que antes se encogían y se estiraban. Vamos a ver, igual, ¿verdad? Este voy a seleccionar. Miren, aquí quizás tendríamos que cambiar de filas a columnas. Vamos a ver cómo está la cosa. Las disciplinas. Vamos a ver si tal vez solo con una disciplina, todos los competidores, miren, o sea, ese montón de líneas entonces son de todas las disciplinas. Las disciplinas y cada uno de estos puntos, de estos marcadores es un competidor, mira, vamos a ver si cambiamos el diseño, igual nos va a quedar, mira, de filas a columnas y de columnas a filas, porque los competidores, las disciplinas dijimos que son como 9, ¿verdad? Y los competidores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son bastantes, la numeración anda igual quizás entre unos 9 y 15. Ahora, cada línea es un competidor, ¿verdad? Y las disciplinas están representadas acá por cada uno de estos puntos. Miren, y veamos cuáles elementos tiene este gráfico. No tenemos título, vamos a... No, pero no es el título del eje, es el título del gráfico. Eso lo vamos a colocar arriba. Vamos a ver las etiquetas de datos. Miren cómo quedaría ese montón de números ahí en cada una de esos marcadores de esta línea. Este gráfico. 3, 4, ahí se logran ver las etiquetas, ¿verdad? No, la tabla de datos no, las barras de error, las líneas
de cuadrícula, tal vez la leyenda. Si le quitamos la leyenda, ¿cómo identificamos de qué competidor es esta línea, esta otra amarilla? Porque por la forma en la que están, vamos a cambiar. Vamos a colocar ahora las leyendas. Mire. Para mi ver, creo que son demasiados datos en este, para este tipo de gráfico, ¿verdad? Es bonito con ese montón de líneas con marcadores, mire. Ese diseño ya donde tiene esos tonos fluorescentes, ¿verdad? Ya ese tono negro, si lo queremos hacer todavía más negrito, vámonos igual a colocarle ese negro fuerte para que resalten mucho más estas líneas. Disciplina. Competidores, tal vez si resumimos los competidores, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a personalizar esta tabla. Si le ponemos país para no ver muchas líneas. Mostrar. Voy a quitar los competidores y voy a colocar los países. Vamos a ver. Ahora sí. Son menos, ¿verdad? Son menos que los competidores, miren. Ahora, cada línea siempre está representando, ¿verdad? Una disciplina. Y acá, cada uno de estos marcadores, pues representa un país. Este marcador es de Uruguay. Este marcador es de Perú. Este es de Ecuador. Colombia. Chile, Brasil y Argentina. Quizás no es el gráfico más adecuado para este tipo de datos, ¿verdad? Pero quería también mostrarles este gráfico de líneas, ¿verdad? Porque con menos países, vamos a ver, vamos a desactivar unos, a dejar, por ejemplo, con cuatro países. Mira. Cómo cambia totalmente la forma de las líneas, ¿verdad? Y aquí Argentina, acá, pero esto nos lo muestra en porcentajes. Quiero ver los diseños de este gráfico. No, esto tiene que ver con la tabla dinámica, quizás que acá tenemos porcentajes. No, es la suma, no sé por qué el gráfico nos lo está mostrando en porcentajes. Cien por ciento, 80. Ahora sí, miren, este diseño cambia esos porcentajes y lo agrega, ¿verdad?, a cada una de las líneas, porque de lo contrario, la mayoría lo muestra así en porcentajes. Y miren este sin líneas, sí, sin, perdón, sin, ¿cómo se llama? Sin las etiquetas de los datos, ¿verdad? Sin saber cuánto representan cada uno de ellos. Este diseño está bonito, pero que nos quedaran así las líneas, ¿verdad? Así como se ve ahí en ese diseño. Y lo que sucede es que como los datos, si ustedes se fijan, los andan casi por lo mismo, ¿verdad? Este agrega la tabla. Vamos a ver. Bueno, ese diseño voy a mostrar. Solo tenemos tres países. Uy, estoy viendo que ya 1 minuto nos queda. Terminamos. Felicidades. Felicidades a cada uno de ustedes, ¿verdad? A todos aquellos pues que han estado por ahí participando, ¿verdad? Han estado por ahí activos en cada clase. Como les dije desde un principio, miren este enredo de líneas. Que nos quedara así con todo, al activar todos los países, tal vez nos queda con todo ese enredo, ¿verdad? Pues no me resta más que así, así se ve bonito este enredo. No me resta más que agradecerles, ¿verdad? Ya que estamos en el último minuto, pues su tiempo, ¿verdad? Y motivarlos, pues, a que cuando estén disponibles los próximos
cursos, pues ustedes puedan continuar ahí, ¿verdad? En el siguiente módulo que es Excel avanzado, o como les decía el día de ayer, pues en otros cursos que también imparten, ¿verdad? Lo importante en este tiempo que hay tanta competitividad laboral, ¿verdad? Pues es seguirse capacitando, ¿verdad? Así es que los motivo a que sigan, los motivos a que pongan en práctica ahí, ¿verdad? En sus casitas, en sus horas libres, todo lo que hemos trabajado a lo largo de este curso. Como les dije al inicio, habían bien pocos conectados. La plataforma se cierra. Me imagino que ya para este fin de semana ustedes ya no van a tener acceso a la plataforma. Lo único que quedan ahí son los videos, ¿verdad? En YouTube, ahí quedan alrededor de 2 a 3 meses. Entonces ustedes con el link, ahí sí los pueden seguir viendo, ¿verdad? Y pues practicar, ¿verdad? Aquellos que en estas clases no han podido, por A o B razón, ¿verdad? Pues hacerlo, ¿verdad? Para que lo puedan poner en práctica. Vamos a ver, Ana Gloria dice muchísimas gracias por enseñarnos, bendiciones, igual para usted, Ana Gloria. Elena también dice muchas gracias por compartir todos sus conocimientos. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Un placer haber sido su instructora y estar por acá conectados. Compartiéndoles todos los conocimientos a lo largo de estos 16 días, 4 semanas específicamente, ¿verdad? Bendiciones, por ahí quedamos conectados unos días más en los grupos, después los cierran también, ¿verdad? Así es que cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden, ¿verdad? La Muchas próxima gracias, semanita. licenciado. Gracias, Ana Claudia, también para usted. Gracias, don Samuel, ¿verdad? Por estar ahí también participando, ¿verdad? Y mostrándonos su trabajo excelente. Carlos también por ahí, que tempranito conectado ya con su cámara lista. Cindy, Elena, Elsa, Marilú, ¿verdad? Para todos, muchísimas bendiciones. Que tengan una feliz noche y ya no hay hasta Muchas mañana, ¿verdad? gracias. Un placer, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias, buenas adiós, noches. cuídense. Adiós. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.